But if they mess up, they can still be moved. Cause I showed them rapping is cool, yeah. I took him back from the fools, yeah. You made it back to the Jew, nah. But I made impact in the Jew, nah. I got the game unlocked, it's in the dealership. They couldn't stop me and neither will you. I got my haters and ops, do you feel that? They stack the hay, but I'm needling through. But you know when you're trying to grasp it, but your head isn't having it. So you're reaching for the in your medicine cabinet. Everything afterwards that you hear they said is inaccurate. But when they're threatened like that, you know you're better than average. Oh, no, no, no. So they hate when it's all my fault. But you're not anywhere where I go. So you're not coming near my own. It's not by the grass, it's by who mowed the lawn. If you're different in person, then who wrote the songs? I don't change for the fans, ain't no bureau to change. They keep the crews in the bar. Wait, I hold it, they keep releasing the bar. The problem is that they don't have any drive. You see me, I keep the keys in the... I never let them diminish my value. The second they try it, the minute they have you. Your minutes are valuable, limits are malleable. You can go farther than ceilings allow you to. You can do anything, anything if you put your mind to it. But don't say my word for it. But this is the truth, it's infallible, true. Put it in use, it's invaluable too. All the bars are mixed with parables, true. This is knowledge, it's inflammable too. Wait, where the they find this kid, it's a mystery. I don't know, man, it's a gift that they diss to me. I was trying to find me, hints of my destiny. All I followed was my instincts and instantly I was put onto a stage with a mic on it. Iconic, you hear engaging with my knowledge. All I do is fill a page with my mind on it. Ironic, they find a wave and they ride on it. You can do anything. Take my word for it. Oh, no, no, so they hate when it's all my fault. But you're not anywhere where I go. So you're not coming near my own. Oh, no, oh, no, oh, no, so they hate when it's all my fault. Pocos estadios en el fútbol capaces de generar el ambiente que el estadio de hoy nos tiene preparados. Bienvenidos a Anfield. Soy Fernando Palomo, junto a Mario Alberto Kempes. Hemos tenido... Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Van Aanholt. A continuación, la formación de los visitantes en la defensa de la portería. Pope. João Cancelo trabajará con Van Aanholt en defensa. Wijnaldum saldrá con Sissoko en la mitad del campo. Y hoy el único delantero, y ojo con esto, será Marcus Rashford. Hay muchos lugares para arrancar el análisis de este partido, pero seguramente ninguno que supere la expectativa de la llegada de este delantero. Se ha reforzado la delantera tal y como quería el técnico, y ahora esperemos que lleguen los goles. Hay mucha ilusión sobre esta nueva incorporación y justo se mete en el corazón del campo, en la mitad de la cancha. Bueno, yo creo que tiene todo para triunfar este jugador que han traído, ¿eh? Un buen mediocampista de quite y llegada. Sebastián Coates. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Gran pase, puede ser!
João Cancelo. Sissoko. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Van Aanholt. Esa pelota es de Gullit. Bernard. Wijnaldum. Sissoko. Se asoman y la ve clara. Van Aanholt. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Una pelota regalada. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Sigue sin parar, gana terreno. Lo que quiere meterle en diagonal. Sissoko. Cuidado con esto y puede ser. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ruud Gullit con el gol. Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, ¿eh? Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se le fue la bocha. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Maingolan. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Wijnaldum. Sissoko. João Cancelo. Son Máximo. Ha conseguido despejar la pelota. Regalado el balón. Martínez. Interceptando el pase. Pase bastante peligroso. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Son Máximo. Ahí va avanzando con la pelota. João Cancelo. Sissoko. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Wijnaldum. Sissoko. Han regalado la posesión. Lautaro Martínez. Tiempo y espacio para meter el balón. Responde bien la defensa. João Cancelo. Perdieron la pelota. No llegaron bien a la marca. Se viene el tiro libre. Van Aanholt. Bernard. Manolas. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Martínez. Ahí va, habilitado para definir. Maingolan. Gran centro. Un centro que no termina en nada.
El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Nathan Ake. Van Aanholt. Bernard. Wijnaldum. Neymar. Rashford. Buena pelota regalada. Ahí se le fue la bocha. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? El referí que da tiro libre. Otamendi. João Cancelo. Rashford. Advertidos quedan todos. Neymar la tiene. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se les escapó la chimbomba. Danilo. Martínez. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¿En qué estaba pensando este chico? ¡Vaya jugada que se comió! Y yo no sé qué decirte, Fernando, ¿eh? Otra oportunidad que desperdicia este muchacho en el uno contra uno. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. João Cancelo. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Funciona la presión. Está intentando por el costado. No consigue robar el balón y será lateral. Ruud Gullit que se queda con el balón. Rashford. Georgino Wijnaldum. Pase en recuperación del balón. Bernard. Es un genio pasando la pelota. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. ¡Gol! ¡Gol!
y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Hay que saber moverse en el área. Antes de pegarle fuerte, preferir la colocación. ¿Y a cobrar? Y por ahora el marcador está 2-0. Martínez. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Gran corte defensivo. Bernard. Van Aanholt. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Llega cortando bien y recupera. Regalado el balón. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Ahí tiene con quien apoyarse. Georgino Wijnaldum. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Nainggolan. Hay espacio suficiente para avanzar. Les han detenido muy bien esa transición. Lograrán achicar diferencias. Y lo hace Barreto nomás. Estar a uno de empatarlo. Hay que tener fe y seguir para adelante. El partido por ahora 2-1. Hay falta, pero la deja seguir. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ojito, es Neymar quien la lleva. Van Aanholt. Otamendi. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Vivaldo! Para los que tenían duda de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Y cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Horrible el pase, hay que estar más atento. Antes la había hecho bien y ahora ya van 38 minutos de la segunda parte. Nainggolan. Ahí la tiene Nainggolan. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Georgino Wijnaldum. Son Máximo. Bernard. Bernard. Y entra. ¡Gol! ¡Gol! Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Así como reacciona el público, parece que si algo malo hubo en este equipo, todo es responsabilidad de este jugador. Acá, o son todos culpables o son todos fenómenos. No lo pueden silbar de esta manera. Nainggolan. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Y ahí le pega. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegué. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido.
Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo. Sissoko. Cuidado con él, que puede ser. Y así le pega. Es un genio pasando la pelota. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol. Les han detenido muy bien esa transición. Lograrán. Les han detenido muy bien esa transición. Lograrán. Les han detenido muy bien esa transición. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Reinaldo! ¡Gol! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro. Bienvenidos de nuevo, soy Fernando Palomo y hoy estamos transmitiendo desde el Signal Iduna Park. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Cuidado con esto, puede ser. Papu Gómez. Ojo con este pase y ahora hay peligro en el pase, ojo. Recupera muy bien en su propia área. Este es el equipo local en la defensa de la portería. Pou. João Cancelo trabajará con Van Aanholt en defensa. Wijnaldum saldrá con Sissoko en la mitad del campo. Y van a atacar con un solo delantero. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Buen disparo!
Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Danilo se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atento a que desde ahí le puede pegar. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Tanto que molestó el técnico porque quería un central y quería un central. Y ahí lo tiene, ya le ficharon al jugador que quería. Y mirá que seguía insistiendo el entrenador, quiere un central, quiere un central. Bueno, ahí tenés el central. Por fin, Mario, se viene el debut que tanto estaba esperando el técnico de este equipo. Tanto que lo pidieron y ahí lo tienen. Ese central en la defensa que lo pedían hace tiempo. Sebastián Coates. Papu Gómez. Rocha Nainggolan. Han regalado la posesión. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Regalado el balón. Papu Gómez. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Tsunami de oportunidades en el área. El Papu se cruza para taparlo. Corta bien esa pelota. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Bananbol. Ahí se viene y si se libera clava. Bernard. Atento que se viene. Ya han conseguido alejar. El peligro era buena. Soy Máximo. Puedo venir al de la ventaja. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Martínez. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Rashford. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Interceptando el pase. Nainggolan. Qué bien que le ha quedado la pelota. Son Máximo. Gran oportunidad para el centro. Sissoko. Bernard. Balón interceptado, no han completado la jugada. Papu Gómez. Nainggolan. Martínez. Esa pelota no es más de ellos. Ruud Gullit que se queda con el balón. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgando. Horrible el pase, hay que estar más atento. Georgina Vignaldo. Son Máximo. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Esa pelota es de Bully. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo!
Ahí está, alejando el peligro. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Transporta el balón. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Nainggolan. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0-0. Este partido era parejo en la previa. Ahora que llegamos al final de la primera parte, nos encontramos con que la previa tenía razón. También en el trámite ha sido parejo. Sí, está todo muy parejo. Ya veremos a ver lo que pasa a continuación. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bernard. Rashford. Wijnaldum. En ese juego de atracción, si lo clavan, lo gana. Georgina Wijnaldum. Ese de Wijnaldum. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo, pero esa pelota entró justo al ladito de él. Y es que seguimos con el partido 1-0. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Esa pelota es buena, cuidado. Sin duda alguna, esto es falta. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Esa pelota es de Gullit. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Este es para Ney, le va a dar. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Bernard. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Y la chimbomba va a ser suya. Papu Gómez. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Lautaro Martínez. Pega la pelota en la defensa. Esa pelota es de Gullit. Van Aanholt. Mierda. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Danilo. Cuánta posibilidad de generar algo. Esa pelota es de Gullit. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas.
puede ser. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Lukaku. Papu Gómez. Martínez. Lautaro Martínez. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Neymar. Wijnaldum. Esa pelota va al costado. Gran pase, puede ser. Pase bastante peligroso. Georgino Wijnaldum. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Se viene el bombazo. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Bernard. Otamendi. Puede meter el centro. Ahora se viene el saque de meta. ¿Están tocando la puerta, señor, o no? Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Ha sido hasta ahora, de momento, por lo menos una de las figuras del partido. La verdad es que hoy ha sido un partido espectacular. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! En 10 minutos se termina todo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Qué buen balón que metió! ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gol de Ney! ¡Gol de Neymar! Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Nainggolan. Papu Gómez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado con él, que puede ser. Se mete en la trayectoria de la pelota. ¡Atento, que se viene la contra! Siguen teniendo la pelota, pero ya perdieron el contraataque. Se viene bien pegadito a la raya. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Neymar. Tiene que intentar cruzarla. San Máximo. Wijnaldum. Rashford. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Papu Gómez. Nainggolan. Qué buen balón ha metido Nainggolan. Un gol que servirá solo para la estadística. De poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de a ratos. Y al final llegó el gol. En fútbol no está nada escrito hasta el final.
Y por ahora el marcador 3-1. Bueno, Mario, ahí está, un gol para descontar, pero que no significa mucho. No significa mucho, es un golpe de atención simplemente. Termina el partido en este. Cuidado que puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Buen disparo! Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la Giorgino Vignaldo. Ese disparo. ¡Vignaldo! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un... Me contás, Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Ruud Gullit que se queda con el balón. ¡Qué buen balón que metió! ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gol de Ney! ¡Gol de Neymar! Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Papu Gómez. Nainggolan. Qué buen balón ha metido Nainggolan.